La Fede Fútbol espera 400 millones de colones para la recaudación contra Estados Unidos. Nos hemos puesto a pensar los compañeros aquí en redacción de qué será lo que está pasando con la selección nacional. El aficionado ha vuelto a creer. Posiblemente el aficionado ha vuelto a creer por la situación de la ubicación de la selección en estos momentos, pero también me parece que esta selección ha tenido un apoyo increíble del aficionado. También en los partidos malos, que no han sido los mejores, tuvimos el estadio lleno. Algunos factores han ayudado. Uno ha sido que la gente quiso conocer el Estadio Nacional. Y entonces compró entradas para algunos de los partidos de la selección de Costa Rica y con eso apoyar a nuestro equipo. Como que el ganar en el Estadio Nacional se ha vuelto una fiebre para los jugadores y también para los aficionados, porque Costa Rica no pierde en el Estadio Nacional. Y todas estas situaciones la están haciendo estar muy unida a la selección con los aficionados. Y la gente en general en la calle comenta del gran apoyo que le quieren dar al equipo costarricense. Al parecer no van a quedar entradas, se van a ir muy rápido. Es una de las ventas de entradas más rápidas que hemos tenido, donde ya los aficionados están dejando casi que los apartados o los sitios del sitio de internet, que es Special Ticket, donde se venden las entradas de una forma rápida, sin esperar mucho y guardando su entrada para Estados Unidos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, parece que aquí a veces jugamos con la mente y también nos afectan algunas cosas. Ojalá que la selección saque un gran trabajo en la Copa Oro. ¿Por qué no ganarla? Porque sería increíble. Recordemos que antes de jugar con Estados Unidos lo vamos a enfrentar en Connecticut en el tercer juego de esta Copa Oro. Lo que significa que si Costa Rica le gana a Estados Unidos en esa Copa Oro, viene aquí a jugar a Estados Unidos, para el aficionado va a ser una verdadera fiesta, de la cual todavía los jugadores no se apuntan en una clasificación, pero sí la vemos muy cerca. Juan Robles les informó en www.monumental.co.cr.